Welcome back to Latin X Now. Well, we've been the entire week at the backstage of the Latin AMAs at the Dolby Theater, and we had a little confessional with all the celebrities, especially CNCO. Yes. So check it out. CNCO! Yeah. Woo! Yes, estoy feliz que están aquí en el Latin AMAs. Estamos en el backstage. Y sabes que el Latin AMAs es celebrando la música latina, así que es una fiesta. We party all the time. Y yo me puse a pensar, CNCO, ustedes están viajando por todo el mundo que no disfrutaron como que el college life. Y por eso dije, you know what, voy a traer flip-flops hasta acá. Pero lo vamos a hacer con agua porque somos chicos saludables. Solo voy a llenar de agua. Ustedes ya saben cómo se ha vuelto con este juego, ¿cierto? Sí, sí, okay. Sí, sí, yo nunca he llegado un montón de veces. Primera vez. Pero cuéntame por ahora. La gente no sabe qué es tequila, en verdad. Yo quiero saber un poquito mientras estoy echando la agua. Cuéntame de qué, quiénes somos. ¿De quiénes somos? Pues, ¿quiénes somos? Es nuestro nuevo EP que lo hicimos nosotros. Ahí coproducido y mucho cariño con otros compositores. Y está súper cool, estamos súper emocionados porque es como que sentimos que es muy de nosotros, entonces es como un regalo para todas esas personas que nos siguen. No, y van a estar presentando también este año en Latin AMAs, ¿están felices? Sí, claro, muy felices. La verdad que siempre venir acá es un honor, siempre poder pisar el escenario con tantos compañeros que ya vimos allá. Saludamos a Zion, saludamos a Farruko, están súper chéveres, estamos viendo el practicar. Y en verdad un poquito nervioso porque venimos con algo nuevo, algo súper chévere, distinto, pero estamos listos. Bueno, yo sé que en ese escenario Latin AMAs van a estar ganando because you guys are always winning, pero en este caso solo va a ser un ganador. O sea, equipo number one y equipo number two. La gente del número uno, número uno. So ya saben la vuelta, va a ser Sadiel and me, Chris and Joel, Eric and Richard. Okay. El que pierda, el equipo que pierda, va a tener que hacer un reto, un dare. Y si no quieren hacer el dare, pues hay consecuencias. So tienen que elegir entre estos dulces, jelly beans. Y hay sabores que son ricos y hay otros que no son tan ricos. O sea, que cogemos el dare y si veo que es muy malo, no quiero hacerlo. Ajá. Okay. Exactly. Dale. ¿Estamos como listos? Y sí, como quieras. ¿Preguntas? No. ¿Everything's good? Let's go, let's do this, guys. Let's do this, guys. Let's do this, guys. Ok. ¿Y cómo quién cuenta? Solo vamos a hacer Tank y Eves. Ellos primero. Okay. Comenzamos. ¿Hay reloj, tiempo? No, ellos primero, ¿no? El que mejor juega, el menor. Aquí hay experiencia. Bueno, chicos, aquí estamos el equipo perdedor. Uy, papá. So we're gonna do dares, okay? You guys wanna do a dare? Pero perdedores duran más. ¿Qué ustedes quieren? ¿Qué quieren? ¿Dare o jelly bean? Dare. Comenzamos con Richard. I'll give the first option. Richard, a ver. And then read it. Jelly bean. Okay. It dice, well, let me read it out loud. It says, imitate one of your bandmates. Tiene que imitar uno de ustedes. ¿Pero lo quiere hacer? Javi, pero ¿por qué? Es que, nada, yo mejor me voy con la batería. ¿En serio? Yo voy a hacer algo bueno. Espera, hay que aclarar algo. Hay que aclarar algo. Se lo tiene que tragar. ¡Oh! Te la puso heavy. No, ¿cómo fue? Hey,
¿Cómo la cosa? Eso me gusta. ¿No quieres hacer los dos? No, yo hago. Ya, vamos. Vamos a trago a la vaina. Viene uno de fresa, uno de fresa rico. Uno de fresa rico. Uno de fresa rico viene, tranquilo, papi. Muchacho, eso se ve como... No, es fresa rico, vamos. Cuéntame, manique. Ah, está bien. No se lo trago. Ok, el día de Joel, freestyle a song about your day. Que tiene que cantar una canción de su día. Confío sin fin. Vamos para el... Don't look, just pick it. Cuidado, que está ahí. Viene, viene. Es que es más... Es que es más... I got you, plan. Viene. Es de uva, es uva. Es uva. Es manzana verde. Yes. No, es manzana verde. Es pera. 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 Yo iba a dar el pedo. Ok, a mí yo... me toca el malo, because I'm black, right? No voy a hacer un dare. Es que es. Coño. Voy a. I'm just gonna eat a jelly bean. Vamos. De una. Sin ver, espérate, espérate. Pero ¿sabes qué? Si yo lo hago, lo tiene que hacer usted. No. Somos los ganadores, mi gente. Somos los ganadores, no sé. ¿Qué dice el público? Sí. Dice que es el público. Come on, guys. Come on, for me. Let's do it. Si ganamos y nosotros ganamos, metemos ahí la... Los ganadores son ganadores. Juntos. Ya. Somos una familia. Se tiene colores. You guys want to do another one? Just finish. Let's do it. Let's go. Come on, Joel. The pair tastes well. Come on, Joel. We'll do it together. Let's get it. Ready? Cheers, CNCO. ¿Qué quiénes somos? Hey. Vamos. ¿Qué hablador? I got a good one again. Cotton candy. What, bro? I don't know if it's cotton candy. Yo, I got the spoiled milk. Oh, ¿buenos? ¿Te tocó buena? ¿Bueno? ¿Está bueno o está malo? Yo creo que está bueno, pero mi mente está como que tiene que estar malo. Bueno, chicos, los quiero. Gracias por su tiempo, de verdad. Ya sabemos que esta fiesta no para porque Latinx Now siempre anda de fiesta. Y con más conciencia. You guys, a little acapella for me. Do it. Vamos de... Y de cero. Y de cero empezamos. Otro chance nos damos los dos. Mejor dejemos de estupidez. Que el amor llega solo una vez. De cero empezamos. Otro chance nos damos tú y yo. Mejor dejemos de estupidez. Que el amor llega solo una vez. Yeah, de cero. Y por eso me como otro. Anda. I love hanging out with them, guys. It was really cool. Our confessionals, we really got in deep. We played some games. And then we saw another side of our boys, because, like, you know, they come here a lot. Yeah. They're always so nice. Very nice. They're now our besties, Chris. Of course. No, they're my besties for life. But they're always up for anything, which is what I love. Yeah, me too. You can tell how outgoing they are. They're, like, comfortable. And they learn about consequences if they don't answer some questions. Yes. Well, don't go anywhere, because when we come back, we'll be here with Emilia and with so much more from the Latin AMA's rehearsals. Hey, if you like getting the top entertainment stories through the Latin lens, then subscribe. We talk everything from Rosalía to Beyoncé. All the things. Subscribe. Press that button. Press it.